Hola chicos, muy buenas a todos. A ver, me paso rápido por aquí para enseñarles y responder el vídeo donde preguntábamos qué cosa era este contacto que estaba aquí arriba. También para responder que hubo varios comentarios que se referían a qué cosa es este dispositivo. Este dispositivo básicamente es un Automatic Transfer Switch en inglés o conmutación automática de transferencia o de redes. ¿Vale? Entonces, básicamente este dispositivo trabaja con entrada de red, salida de red, entrada de grupo, salida de grupo. Básicamente conmuta cuando falla una de las redes, normalmente la principal, conmuta al suministro de red secundario para que haya un suministro prácticamente ininterrumpido o muy poco interrumpido de electricidad. Entonces, este dispositivo que esté aquí, este contacto que está aquí, que varios respondieron correctamente, es básicamente la orden de encendido de grupo. ¿Qué quiere decir? Una vez el grupo, o en este caso este dispositivo, detecta que hay fallo de alimentación en la red principal, simplemente entra la maniobra a red secundaria y él da la orden de encendido al grupo electrógeno o a cualquier aparato que tengamos nosotros conectado para la alimentación de nuestra red secundaria, garantizando así que nuestra alimentación o todo lo que tengamos conectado no quede apagado. Déjenme saber en los comentarios si les ha quedado claro la explicación y básicamente qué cosa es este dispositivo, qué cosa es y la funcionalidad de este contacto. Y sobre todo, si quieren que haga un vídeo donde conecte el dispositivo a alimentación real, o sea, a tensión real, con su tensión de red, su tensión de grupo, sus indicadores y a hacer la maniobra real como si estuviera funcionando en una aplicación real que nosotros, como si lo estuviéramos haciendo en un cuadro o un cliente lo estuviera probando en una instalación real. Para finalizar, si tienen cualquier duda sobre este dispositivo, su funcionamiento o cualquier cosa que quieran preguntar, déjenlo en los comentarios y estaré respondiendo a todos y cada uno de los comentarios que me dejen al respecto. Así que ya saben, hasta el próximo vídeo.